Hola amigos de Expansión Musical, bienvenidos a este nuevo debate urbano. Hoy tenemos un tema súper interesante. Gracias por estar conectados aquí con nosotros. Nos habíamos dado una semana de descanso, pero ya estamos aquí de nuevo con ustedes. Recuerden que este debate lo pueden ver una vez a la semana en nuestro canal de YouTube, Expansión Musical TV, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Expansión Musical. Así que vamos a saludar a todos los que están hoy con nosotros. Mi nombre es Caro Gallego y tengo unos grandes compañeros que nos acompañan hoy. Hola, ¿cómo están? Saludos, saludos. Saludos, ¿qué Saludos, mi gente, tal? bendiciones. Estamos activos, saludos. Muy bien, mamá, muy bien. Descansamos nada, pero estamos bien. Bueno. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y de una persona que ha sido súper polémica en estas últimas semanas y me imagino que ustedes lo conocen y es el rapero Residente. Resulta que hace poco hizo algo tipo entrevista en su casa como podcast y quiso invitar a dos personajes que son también muy nombrados dentro de esta cultura del género urbano, y ese fue Vico C, y también invitó a Aldo, el Aldeano, y en esta invitación que hubo en esta entrevista, tocaron varios temas interesantes que sabemos que a ustedes les van a gustar, y uno de ellos era la fe, otro el género urbano, otro también era de pronto los tipos de rap, si estaban bien, no estaban bien. Que piensa así. Pero estoy abierto al argumento porque el rapear es un arte también. Tú eres guitarrista. No, pero yo no toco guitarra, la toca él. Entonces cuando vas al concierto, el tipo to está tocando la guitarra y tú estás haciendo como que tocas guitarra. Así que yo lo veo. Es como un poeta que no escribe poemas, es un poeta. No. Pues entonces como un rapero que no escribe rap puede ser rapero. Pues, y cada uno dio su punto de vista. Entonces, hablando, citando esta entrevista que hizo, vamos a hablar de este tema y vamos a nombrar la primera pregunta. Con esto empezamos el debate urbano. Y es, según en el debate, en la entrevista, perdón, Residente menciona que los raperos de verdad son aquellos que escriben sus temas y que hablan lo que quieren decir. Para empezar este debate, la pregunta sería, ¿ustedes creen que Residente tiene razón en esto que dijo? Le damos la bienvenida a Derry. Es que empiece A Derry, que Derry que empiece tire. Derry, que Dale, empiece. ¡Bienvenido! Pues adelante. Perfecto. Yo no estoy de acuerdo con lo que él establece. Yo no creo que sea cierto. Yo creo que simplemente la perspectiva que él tiene sobre lo que es un rapero es una idea de una generación, de la gente que él se crió, creció escuchando. Las personas contemporáneas con él en aquellos tiempos de la música urbana tenían este concepto de que quien no escribe no es rapero. ¿Por qué? Simplemente porque era una cuestión de ego. En aquellos tiempos como tal, aquellas personas que escribían sus canciones lo utilizaban para tirarle a otros cantantes o para subirse el ego o para decir yo soy mejor que tú por el mero hecho de que yo escribo. Yo no creo que hoy día ese sea el pensamiento real de lo que hoy día es el rap. El rap se ha convertido en una herramienta, no tan solo, ya no es la herramienta que se utilizaba antes, que era para el individuo crecerse el exponente en términos de tiraera con los demás. Yo creo que ya el rap es un lenguaje universal con el que el oyente, aquel que escucha las canciones de rap como tal, está buscando un mensaje con el cual identificarse. Al oyente no le importa si el rapero lo vivió, si el rapero lo escribió, lo menos que la persona está pensando es en eso en ese momento. O sea, a lo mejor yo puedo estar en un desamor y en una canción de rap que está describiendo exactamente cómo yo me siento y a lo mejor quien lo está cantando no fue el que lo escribió, pero sí es la situación que estoy pasando. Algo que él mencionó muy importante, que Residente menciona, es que él dice que quien no escribe sus canciones no es rapero. Y esto me recuerda cuando estábamos en la escuela, en aquellos tiempos como tal, por lo menos aquí en Puerto Rico, la escuela, los maestros insistían en que cuando te ibas a dar una presentación oral, tenías que hacerlo de memoria, no podías leerlo.
cuando te paraba frente a la clase. Yo les pregunto, si yo leo o me sé de memoria de botella el material que yo voy a presentar, ¿el mensaje cambia? ¿Es uno distinto? No. Vuelvo y repito la pregunta. Si yo leo la información o yo me la sé de memoria, ¿lo pongo leyéndolo o de memoria? ¿Cambia el mensaje? No. Sí. El mensaje sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que en aquel entonces los maestros querían ayudarnos a nosotros a desarrollar unas destrezas para poder exponerlo después con un conocimiento. Cuando vas a la universidad, a los profesores no les importa si están leyéndolo, porque los profesores ya entienden que tú sabes el material. Por eso es que en la universidad tú puedes leer el material. Si el profesor te hace una pregunta, tú le puedes responder una pregunta que no está necesariamente tu bosquejo. Pero ese proceso en la escuela te llevó a desarrollar esa destreza. A lo mejor el residente tiene la destreza de escribir, como otros raperos que pueden escribir. La idea de que pierde peso el mensaje, realmente el mensaje no pierde peso ninguno, sigue siendo el mismo mensaje. Lo único que hay una persona que tiene la habilidad de poder escribir el mensaje, rapearlo. Y con esto termino. Cuando un merenguero, un cantante que canta merengue, ¿cómo se le llama a él? Merenguero. Merenguero. Okay. ¿El que canta bachata? Bachatero. ¿El que rock? Rockero. ¿El que rapea? Rapero. Entonces, ¿cómo se supone que tú le llamas a una persona que está intentando algo en un rap? Merenguero. ¿Sigue siendo rap? Okay. Bueno, chévere. Zúmbame, Omar tiene... ¿Voy yo? Okay. Sí, dale. Yo creo en una parte, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Derek en algunos puntos, pero yo creo que el problema fue donde radica el punto, donde radica el problema o la discrepancia, es que Residente no supo expresar que ese rapero, porque lo que nosotros conocemos como rap era un género. Y antes no era un género, antes era como que la expresión de un pueblo en cuestión de protesta hacia un país, hacia una comunidad, hacia las injusticias sociales. ¿Qué pasa? Que yo creo que lo que está pasando con Residente es que él está categorizando o catalogando todo lo que es rimar con rap, y no todo es rap, porque hay hip hop, hay diferentes tipos y géneros que se pueden... ¿verdad? Interpretar. Y yo ahí difiere un poco, porque el rap es una rama del hip hop, ¿no? Claro, pero primero existió el rap antes que el hip hop. Mejor dicho, el hip hop es una rama del rap, porque lo primero que se hizo fue rapear, y fueron los Juaners, que fueron los predicadores que rapeaban, que los vimos en uno de los podcasts, que era para el 1940, por allá, o 50. Y de ahí se adoptó como un medio de expresión social, tirarle al gobierno o tirarle a las injusticias, y eso se llamaba rapear. ¿Qué pasa? Si vamos desde ese punto, desde esa premisa, se supone que la persona escriba, no es que se deje de llamar rapero, pero se supone que es una expresión social, pero ya el mundo no está en ese tiempo, ya el rap no está en esa página, ya el rap pasó de ser una expresión social de crítica para rapearle al amor, para rapearle otras cosas que no son expresión social, no es una crítica social. Y yo creo que él se quedó en ese tiempo. En ese tiempo, yo lo que puedo entender de ese punto es que él se quedó en ese tiempo entendiendo de que, si tú no escribes, no estás rapeando. En ese tiempo, tú tenías que escribir para poder expresarte y para ser un rapero, pero ya lo que estamos viendo hoy es reggaetón, es techno, es pop, es hip hop, y ya es más comercial. Tú no puedes pretender que todo el mundo escriba. Pero si es hablando lo que él se quiere expresar de ese tipo de rapero, pues yo creo que el rapero tenía otra dinámica, o el rapero tenía otra esencia o otra forma, se veía de otra manera, que ahí sí que hay que escribir. Pero lo que llamamos rap hoy en día, o hip hop, no es necesariamente que tú eres rapero porque escribes o porque no escribes. Hay mucha gente que tiene muchas ideas para escribir y siempre tienen un partner que le ayuda a corregir, y no por eso tú dejas de ser artista, ¿sabes? Pero yo lo que puedo creer es eso, que él quiso llamarle rap a lo que le llamamos rap de la vieja escuela.
pero ya estamos en la vieja escuela, claro. ¿No entiendes? Yo lo entiendo más como por la parte comercial, ¿no? Por la parte de que quizás, como dice Omar, sí, muchas personas pueden tener ideas para escribir, para poner algo en una canción, pero una cosa es de llevar la idea a un hecho y a ponerla literal en una canción y no dejarte manipular de pronto por lo que se está vendiendo, por lo que se está escuchando. Incluso Vico sí lo nombra y lo dice en la conversación, y dice que, dice algo como: los chamaquitos de hoy simplemente tienen miedo de poder escribir lo que ellos quieren, así que por miedo a perder su oportunidad. Entonces, como tienen miedo a perder su oportunidad, se dejan llevar por la corriente y no escriben lo que ellos quieren, sino más bien lo que se va a vender. Entonces, yo lo veo más por la parte comercial, y en esa parte, para mí, sí, para mí tiene mucho respeto y mucha validez un rapero que escriba sus propias canciones y que las dé a conocer a las demás. Para mí sí tiene como respeto, y para mí sí es rapero la persona, no solo que las escribe, sino que las comparte, que las lleva a conocer y que, o sea, que no se limita de pronto a lo que la corriente quiere que le venda o quiere escuchar. Esa es como mi perspectiva. Sí, no, sin duda. Es algo que creo que, como mencionabas bien, era más por la cuestión comercial. Pues por el asunto de dejarse llevar por las tendencias o por los géneros, precisamente, pues bueno, cuando se es un cantante nuevo, pues obviamente uno quiere estar a lo que está en tendencia en ese momento, porque inclusive hay cantantes a la fecha sacan temas que son como muy rap o 100% rap, canciones que son muy, muy, muy al estilo, pues, de antaño. Y realmente la gente a veces no consume ya ese tipo de contenido, ese tipo de música, porque ya está más, pues, dada a lo que es hoy en día, ¿no? Y sí, creo que lo que mencionaba Residente sí se me hace una idea bastante vieja, bastante ya como que muy, muy, muy de vieja escuela en todo este ámbito de creerse un rapero real y estar contra el sistema y todo este rollo, que pues nos basamos en esa parte. Creo que definitivamente ni siquiera tendría que vender su música, porque se supone que lo hace por amor al arte. Entonces, esas son de ese tipo de ideas que son, bueno, son bastante viejas, y que, pues sí, no, de hecho Vico sí era el que más o menos le mencionaba esa parte, que o le trataba de dar a entender que no necesariamente tenía que ser así, pero él sí fue muy, muy, muy tajante que no, que definitivamente si no escribes, no te puedes hacer llamar rapero. Pero inclusive hoy en día, aparte de, pues, no sé, como cantante, ganar dinero, tal vez como productor, ganar dinero, hay una nueva fuente de ingresos para ese tipo de gente que escribe y que vende sus letras y vende sus canciones. Pues es otro tipo de trabajo, si lo podemos decir así. Y se hecho, puede, cuando está... y es arte, pero no me interrumpa. Exactamente, no deja de ser arte. Ok, pregunta, para ti, por ejemplo, Maker, ¿le quita peso a un artista que tú digas, wow, canta genial y todo el cuento, pero cuando tú dices, no, pero es que las canciones no las escriben, se las escriben, para ti le quita peso o admiración? Pues es que es como mencionaba Derek, creo que hoy en día lo que menos, o si una persona está escuchando una canción y tal vez lo que decían, ¿no?, que son como viciando ciertas cuestiones, pues realmente no te interesa si sí vivió esa experiencia. O sea, tal vez te asocias tú a la experiencia que está rapeando, que está cantando dentro de la pista, pero no es como que le, para mí en lo particular, no me desanima, no lo dejo de ver de alguna cierta manera, porque si llegó a ese puesto en donde está es por alguna razón. Yo creo que zumba tú, mala mía, el respeto es relativo. ¿Realmente ustedes creen que a Daddy Yankee le importa el respeto de Residente? Lo dejó de seguir. Para pronto lo dejó de seguir. O sea, no le importa, porque es que el respeto es algo relativo, ¿sabes? Uh-huh. O hay que preguntarle entonces a los religiosos de la cultura hip hop, que hay casi una religión en ese código del hip hop, si ellos respetan a Residente, ¿sabes? Esas son preguntas válidas. Entonces, el respeto de quien le garante. Yo tengo que escribir para que ese residente me respete. Hay que tener cuidado con ese respeto. Porque Robbie Draco le escribió la mayor parte de los éxitos a Ricky Martin. Y la gente no anda
pensando, ah, no, que Ricky Martin no es Ricky Martin porque escribió las canciones. A la gente no le importa realmente quién te escribió la canción, la gente lo que quiere es cantar, bailar, hacer todo este tipo de dinámica. Entonces, es la obsesión. Ok, ¿quién me dice a mí que Residente no se va por esta línea de pensamiento? Porque quizás en el subconsciente es la manera que él tiene de poder justificar el por qué no puede ser un reggaetón como la hace Ricky Martin. ¿O por qué no puede ser un tema comercial como la hace Farruko? O sea, eso, toda esa cosa puede estar en un bagaje en el subconsciente que a veces uno no se da cuenta. A veces las personas están buscando justificaciones donde yo me paro en esta postura para disminuir a la gente porque yo tengo quizás complejos, inseguridades o tengo un ego muy grande y necesito justificarlo. O sea, que lo de respeto es algo relativo. Realmente no todo el mundo tiene que pasar por la misma línea de pensamiento. Puede tener su línea de pensamiento, puede hacer sus canciones. Yo soy fan de Residente. No estoy de acuerdo en muchas cosas que él postula o ideas que, las cuales él se contradice. Pero en este caso particular, realmente me reitero lo mismo que dije en un inicio. Ese pensamiento es un pensamiento de vieja escuela que se mantuvo. Que cuando, de hecho, cuando yo tenía 14 años de edad y estaba en la escuela intermedia, Para la gente de mi generación que quería ser rapero, reggaetonero, lo que sea, no, muchachos, o sea, eso era, no, es que a este le escribe las canciones, no, es que a este el padre le escribe las canciones, no, yo quiero escribir mis canciones. Eso era un ego, eso era un orgullo bien brutal para aquellos tiempos, pero hoy día no. ¿Qué tiempo va a tener, por ejemplo, Mike Towers, Bad Bunny, el que sea, en una gira de escribir un tema? A lo mejor no tiene ni tiempo. ¿Y qué va a hacer? Estancarse para no meterse en un estudio a grabar porque el Residente dijo que tenía que escribir sus canciones. Come on, man. Sí, lo que pasa es que yo lo que veo es que él está en un viaje, él está en varios viajes, él está en un viaje de... Mayonesa. Él se la da. ¿Qué tipo de viaje es? Hay que pasar igual. Sí, él está en un viaje de socialismo. Y todo el que es socialista, si dice algo socialista en una canción, él se la da. Su, ¿verdad? Siempre es su inspiración, son personas que le cantan en contra del imperio, defendiendo el socialismo. ¿Sabes? Aunque el tipo no sea muy bueno, ¿verdad? Y los que él se la da son buenos y tienen talento. Pero él está parado en esa vieja escuela, como era Tupac, que era un revolucionario y escribía, rapeaba sus propias letras. En ese tiempo, él se quedó en ese nivel, ese tipo de escuela de rap. Pero lo que está haciendo Balvin es rap, no se parece en nada de eso, no tiene que ver nada con eso. ¿Por qué él mezcla Balvin en esto? Si es que Balvin no es rapero. Porque está buscando disminuir. Ni popero. Balvin es un popero, hace pop. Es un producto comercial. Yo no tengo nada en contra de lo que él dice y de lo que dijo Vico, de tener. Hay gente que quiere decir algo, hay gente que tiene algo que decir. Entonces, sí, yo soy creyente de que la música es una herramienta súper poderosa para tú transmitir un mensaje. Y de hecho, los reggaetoneros, los raperos, tienen un gran poder y una gran responsabilidad en lo que ellos dicen. Esto tú puedes verlo en la conducta de los jóvenes de hoy día, de cuál es la falta de lealtad, la falta de código, la falta de respeto, la falta de la fidelidad, la falta de las prioridades en la vida. Muchos de esos comportamientos vienen a raíz de la música. El mensaje sí es algo muy importante. Y volviendo al punto de Vico y Residente, sí, los cantantes tienen que aprovechar esta herramienta para transmitir un mensaje ahora. En todo caso, la canción que hizo Farruko, que Onel escribió, la de Incompleto. Hoy día, eso es un mensaje. Residente lo hubiese apoyado. Claro, así que. Bueno, yo quiero hacer una pregunta de pronto en cuanto al tema de la escritura, ya que lo tocamos. En el ámbito cristiano, ustedes pueden específicamente, ¿se puede encontrar ese tipo de ego de la escritura, de que es quién escribe, quién no escribe, quién copia, quién no copia? ¿Se puede encontrar en el ámbito cristiano ese tipo de ego? Sí, puede, claro. Claro que sí. ¿Lo ven? Claro que sí. Claro, bueno, que existe. ¿A quién ves, Omar? No voy a decir nombre, pero sí existe. Pero... Siempre existió, es como lo que traté de poner, ¿verdad? De establecer.
que las personas que realmente son raperos cristianos de la mata, de la clásica, de hablar de Jesucristo, de hablar de ciertos puntos vividos, de hablar de historias vividas, siempre tenían ese ego como que yo escribo mis canciones porque son vivencias, son procesos míos. Y no es lo mismo tú escribir de un proceso tuyo que otra persona escriba de un proceso que no vivió. Y siempre ha estado ese debate. Y hasta yo mismo pensaba que no hay cosa mejor que tú escribir de un proceso tuyo. Pero también hay veces que otra persona te puede escribir de un proceso que vivió, que te identificas con él. Y no necesariamente tienes que escribirlo tú. Y realmente, pues yo creo que eso existió. En diferentes cantantes cristianos existió ese ego como que yo escribo de mi proceso, yo escribo lo que yo pasé. Este no, este está cantando ahí canciones que se las escribió otro de cosas que él no vivió. Por darte un ejemplo. Pues la misma idea de Residente, para treparse el ego. Creo que va más por ahí, no tanto como las vivencias espirituales, sino más por el hecho de que sí, o sea, pues la misma carne de decir, sí, yo me las doy de que yo escribo, tú no escribes. Y, o sea, así es machote. Es el ego, o sea, no es tanto, a lo mejor, yo no lo veo tanto por el área de sí, de unas vivencias no, o cuestiones, sino más por el ego, sinceramente. Sí, déjame ver cómo sumo una puya para allá, para que la capte y demuestro mi destreza. Eso sí es resistido. Son como diferentes perspectivas y formas, y pues la verdad, a mi opinión, también tristemente en el género urbano cristiano se ve, y pues yo creo que son cosas que uno puede dejar en segundo plano, de quién escribe, quién no escribe en el género urbano cristiano, diría yo, porque lo importante es llevar como un mensaje claro y conciso, y llevar una fe y mostrar a Dios, no estar peleando y llevando, y yo me, quién dijo, quién no dijo. Es algo bien importante, porque ahí que tú puedes poner cultura versus identidad en Cristo, o yo me dejo llevar por la cultura, Y yo primero va a la cultura y utilizo la cultura como mi identidad y doy un mensaje cristiano. O yo soy cristiano y la cultura es influenciada por mi fe. Total. Bueno, en este podcast que pudimos ver, también encontramos que Residente, a pesar de que Molusco había dicho oficialmente, no podemos decir que Residente es ateo, no podemos decir que oficialmente él no cree en Dios o en Jesús. Pero en este podcast pudimos ver cómo le daba respuestas a Vico Sí y cómo se en burla también hacía comentarios sobre la fe y sobre Dios. Se nota que es como algo sobrenatural de su rostro, tiene marcas en las manos y en los pies y te dice, yo soy Jesús el Cristo, soy real. Después de eso, te pregunto, ¿tú escribirías sobre esa experiencia? Si aparece un hombre, si aparece en la noche un hombre con llaga, yo salgo corriendo del cuarto, lo primero. Ok, y si no te da miedo y le da la oportunidad de hablarte y te dice, yo soy Jesús el Cristo y soy real. Bueno, honestamente me va a dar miedo. Si yo me levanto hoy y veo un tipo con llaga en mi cuarto, te voy a meter. ¿Podemos decir que Residente es ateo con esto? Creo que no, pues me parece que Residente está en la posición de Juan Gabriel. ¿Y a qué voy con esto? Porque al señor Juan Gabriel, en algún momento de su vida, ya de las últimas entrevistas que dio, se le cuestionó de su hombría. Vaya. Entonces, el entrevistador le preguntó que pues era pues del otro bando, ¿verdad? Si era mujer o era preferencias sexuales. Y él simplemente respondió, lo que se ve no se pregunta, mijo. Entonces, creo que Residente está exactamente lo mismo, nunca. Y pues con eso, obviamente, Juan Gabriel lo dejó a interpretación suya. Entonces, creo que Residente está en esa misma posición, en que no lo ha dicho abiertamente, pero sus expresiones denotan pues bastante, que sí, vaya, que sí tiene una parte bastante atea en esta parte, en esta cuestión. Entonces, pues así creo yo esa situación. Yo creo que más que no creer, yo creo que ignorancia. Yo creo que él no ha tenido una educación cristiana. Y los ejemplos que ha visto de cristianismo, como pude ver en las entrevistas, es su mamá que es católica, que a lo mejor él visitó la iglesia y no hubo un sermón profundo, porque naturalmente a veces los sermones de la iglesia católica pues son como que más adoración,
como que no hay un sermón, es más metódico, más repetitivo. Yo creo que las influencias cristianas que él conoce, él no las entiende. Yo creo que el cristianismo ni esa dinámica, él la entiende, y yo creo que le tiene hasta miedo. Él le tiene miedo a no tener control de las situaciones, yo he notado. Él tiene un problema bien grande de control en su vida. Él quiere controlar a lo mejor le ha tocado ver desgraciadamente también la parte negativa, tanto porque él obviamente le tira tanto la iglesia cristiana y católica, igual siento que le ha tocado ver las partes negativas, ¿no? De todo esto, y que lo impulsa posiblemente, más a negar. Posiblemente, pero yo creo que es más temor. Si tú notas, cuando Vicosí le puso el tema de la fe, él se puso nervioso, sí. Él se puso ansioso. Sí, yo lo noté ansioso, yo lo noté chocó. Nervioso y le dio con reírse y tripear, porque cuando tú comienzas a vacilar de algo es que te pone ansioso, y yo creo que él manifestó ansioso, nerviosismo, y comenzó a vacilar con la imagen de Jesús, que si se le aparece. Pero en otra entrevista que yo vi, él dijo que él había visitado a ciertos panas, inclusive yo creo que al jefe de él, que estaba visitando una iglesia de la disquera, y él fue. Pero estas son personas que hasta puede ser que no crean porque no han tenido un encuentro personal con Jesús, pero más que eso tienen un temor, tienen miedo de acercarse a Jesús. Tienen miedo, y yo creo que él es bien ignorante en esa área, él está ignorante en esa área, él no conoce. Y como decía un sabio, un pensador, nosotros somos ignorantes a lo que ignoramos. Yo creo que ese es el problema de él. Él es ignorante a lo que ignora. Y pues... ese es el problema que él tiene, yo creo. Más que ser ateo, no se ha dado la oportunidad, no le ha dado la oportunidad a escuchar otras posturas, y así es en su vida. Él tiene una postura y no le da oportunidad a que otra postura lo seduzca, recibir de otra postura y poder abrir para llegar a un acuerdo. Es como es él, y si no es como él, como esa, pues no es de ninguna manera. Es que lo que siento yo, o creo, es que quizás, como muchos cristianos, como muchas dicen ser ateas, se ha topado con el mal ejemplo de algunos líderes, pastores, o incluso la iglesia en general, en donde no han sido o no han mostrado realmente al Dios del que tanto se habla, se predica. Entonces, simplemente hay personas que cierran a eso, y por tanto, como que literal, como lo hace él, empiezan a criticar de una manera dura y concisa a la iglesia, y lo hacen sin pelos en la lengua, y son así, hipócritas, mejor dicho, de todo. Pero creo yo, es porque, primero, como dice Omar, no se da la oportunidad, y segundo, no ha tenido de pronto un buen ejemplo como tal, y no ha tenido esa experiencia de conocer realmente a Dios más que a un pastor o al ser humano en general. Es mi opinión. Yo por lo menos, yo voy por la misma línea de Omar, en el sentido de que yo percibí lo mismo en la entrevista. Yo vi que él se puso nervioso. Entonces, lo chiste llegó a un punto que como que era un poco frustrante, porque vi como que, ok, está bien, pero esta es la pregunta. Y sí, pero si aparece algo, yo le doy un puño, como que te está yendo... ¿Ah? No sé si te percataste también en la parte donde Aldo también menciona que al momento de él recibir las letras, que de hecho Vicosí es quien se lo dice, que también es como no saber, a veces que de repente escribir ciertas barras, ciertas líneas, que a veces ni uno se las da como decir yo lo escribí, sino como sentir que viene de alguien que te lo está dando, y el mismo residente se empieza a reír y le dice Aldo, es que yo te la doy a ti, o sea, ¿cómo me puedes decir que no viene de ti? Si, ¿cómo me puedes decir que viene de alguien más? Y como que empieza a burlarse y a reírse. Sí, lo que pasa es, mira, yo percibí lo mismo con él, pero yo quiero traer un punto muy importante. Yo soy fan de René, o sea, yo consumo su música, y yo pues sé bastante de su trasfondo y de muchas de las entrevistas que él ha dado. Hay un punto muy importante, y es que hay que ver muchos ateos o agnósticos que yo he conocido, hay que ver el contexto social de ellos, hay que ver la crianza, hay que ver sus experiencias de vida, hay que ver sus depresiones, hay que ver sus condiciones mentales, hay que ver sus, o sea, hay que ver todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo, ustedes, Omar y Maker, que me conocen, y pues la chica que me está conociendo ahora, yo un momento dado de mi vida yo estuve en la música urbana cristiana, ya hoy no participo de eso como tal, pero hace prácticamente un año de mi vida casi ateo, ya habiendo conocido a Jesucristo. Digo casi ateo o casi agnóstico, porque yo nunca
pude decir, yo no creo que exista Dios por la sencilla razón de que yo tuve una experiencia. Y a mí nadie me puede porfiar a mí que esta experiencia que yo tuve fue real, porque fui yo el que la viví. ¿Sabe? Nadie puede decirme, no, eso fue mentira. No, yo tuve esta experiencia. So, por eso es que yo nunca pude pasar al extremo de la cancha, porque tenía esa controversia. Ahora, mis circunstancias de vida, la situación que estaba pasando en ese momento, mis preguntas, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué Dios permitió esto antes de...? ¿Por qué así yo sabía esto y lo otro? ¿Por qué está pasando esto? Todas esas preguntas llevan a uno a la locura, porque son preguntas que realmente nosotros los cristianos hemos adaptado cierta arrogancia a la hora de decir, no sé. Y hay preguntas que en la fe realmente nosotros nunca vamos a poder responderlas a la perfección, porque son respuestas que solamente Dios sabe. La palabra dice que cosas que ojo de hombre no vio, ni a oído de hombre llegaron, son aquellas que le esperan para el reino de los cielos. So que cuando el cristiano choca con la realidad de decir, ok, yo no sé todo, hasta aquí llega mi conocimiento, eso se llama humildad. ¿Qué pasa? El hombre, como me pasó a mí, queriendo entender todas las cosas y tener la respuesta a todas las cosas, cuando tú no puedes entrar a un ring de boxeo cogiendo entrenamientos de voleibol, tú tienes que entrenar como boxeador para meterte en el ring. ¿Qué pasa? Bajo la sabiduría humana, la limitación de la sabiduría humana, tú no puedes tratar de medir las cosas que no están bajo la ciencia humana, porque son cosas espirituales. Cuando te encuentras con esa realidad, te frustras, te vuelves un ogro, no quieres saber de la fe, no logras entenderlo porque no tienes el control de las cosas. Y lo que hizo Mabel como tal es que él parece ser una persona que le gusta tener el control, y cuando no tiene el control, explota. Y al ver estas cosas, pues claro, si es más fácil irte por la vía de la burla, o irte más por la vía de bullear a alguien, porque te hace ver a ti más sabio, te hace ver a ti por encima de la persona. Volvemos a lo mismo, el que no escribe no es rapero, es lo mismo, me estoy posicionando por encima de esta persona porque yo tengo esta destreza. Yo tuve una experiencia con una expareja que yo tuve, era agnóstica. ¿Pero por qué? No sabía nada, nunca en su vida había recibido una educación cristiana, no sabía, o sea, no tenía una justificación de peso para decir soy agnóstica. Era simplemente que no entendía el tema, no sabía, nunca había enseñado, nunca tuve una experiencia, y pues acudí a la burla para poder cubrir su inseguridad, claro, y su inmadurez, su ignorancia. Bueno, es así. Se acabó el podcast, ¿ya? Vanessa, seguimos con preguntas, y es que, bueno, como este podcast fue realizado, esta entrevista podcast fue realizada por Residente, y él fue el que invitó a estas personas, entre ellas Vico, sí, muchas personas empezaron, digamos, a cuestionar y a decir, ¿está bien que un cristiano asista a este tipo de eventos? ¿Está bien o está bien? Ustedes, si les pregunto, ¿está bien que un cristiano asista a eventos seculares, a podcasts, a entrevistas seculares, con el fin de posicionar su fe, mostrar algo a favor? ¿Está bien o realmente no es necesario y es pérdida de tiempo? ¿Qué pueden decir? Es necesario y depende, porque en este caso la entrevista con Residente fue, yo lo que pude ver en esa entrevista fueron tres cantantes que se tienen respeto mutuo entre ellos y que ahí se dan un valor entre ellos, saben lo vale cada uno. Pero obviamente si tú mandas a un cantante a un podcast donde te van a estar cuestionando, te van a estar tirando, te van a estar diciendo, pues simplemente, como dice la palabra, sería tirar las perlas a los cerdos y sería pérdida de tiempo total. O sea, esa es muy buena pregunta realmente. ¿Debería un cristiano, una persona de fe, acudir a una entrevista bien para y cumpleaños secular? Definitivamente. O sea, definitivamente, lo que pasa es que hay lamentablemente la iglesia en Latinoamérica, a veces bajo las emociones, predica o enseña cosas que no están bien en contexto, y te predican algo que a lo mejor está bien, pero no con la sabiduría correcta. Me explico. Hay muchas personas que se cohiben de ir a cumpleaños, o se cohiben de ir a una barra donde venden alcohol, o se cohiben de ir a un lugar donde hay un billar, o se cohiben en un lugar donde haya reggaetón secular, pues la sencilla razón de que no, yo soy cristiano. Ahora, no sé cómo tú vas a hacer luz. Si te pasas 24/7 en la iglesia, o sea, tú no puedes ir a un lugar donde haya oscuridad y mantenerte firme en tu integridad. Entonces, pues hay que tener en duda tu fe.
Porque entonces quiere decir que tú te vendes rápido, que tu fe realmente no está muy definida en ese objeción. Ah. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay una parte que no estoy totalmente... ¿Cuál parte? Y es que, ok, listo, tú dices que hay que ser luz, y obvio, somos llamados a ser luz, es algo que está en la palabra, y obviamente también lo dice la palabra, no se prende una luz para ponerla debajo de la cama, ¿tú? No, claro. Estoy de acuerdo con esa parte. Sin embargo, si tu pasado de pronto es que fuiste un borracho, un drogadicto, no me vas a decir que tengo que frecuentar ahora que ya no soy así. Sí, pero ya eso es algo... Es que estás generalizando. Y es algo individual. Es algo personal. No puedo generalizar. Hay excepciones como esas y son tipo de personas que definitivamente, como hizo José, literal tienen que huir porque es su tentación. Y también lo dice en la Biblia. Si eso es, me es cuestión de pecar, pues... mejor es que me quite, que me vaya, que no sea parte de mí, o sea, lo estoy parafraseando, ¿no? No voy a decir claro, que... Claro. Entonces, lo que tú dices es verdad, pero no aplica para todos en general. Luego no es que alguien vaya a ver a alguien recién convertido, que tuvo ciertas, de pronto, ciertas debilidades, y vaya a excusarse, ah, no, es que dijeron que tenía que ser luz, entonces me voy a donde es mi lugar de debilidad y todo eso, pero no, o sea, si estás luchando con eso, no es... Sí, creo que estamos desviando la pregunta, ¿no? Porque... Yo solamente estaba haciendo un paréntesis porque él estaba generalizando, entonces no hay que generalizar porque existen ese tipo de personas y puede que nos estén viendo. Entonces, voy a tratar de hacer una ¿Cuándo voy yo? Voy a contestarla. Lo que pasa es que, lo que usted dice es muy cierto. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque, por ejemplo, si yo soy, yo estoy recién convertido y yo era adicto al alcohol, pues yo voy a tratar de evitar ese tipo de ambiente porque no estoy preparado para eso. Ahora, también hay que añadirle a eso, porque vuelvo, esto es algo que enseña mucho la iglesia hoy día. De que no, si tú estabas ahí, no puedes volver a meterte ahí porque vas a caer en la tentación. Entonces tú estás enseñando que la fe es vivir en un pánico constantemente. O sea, y no necesariamente es que, es un pánico. No, es que sí, también hay que ver la parte de que Pablo dijo que aquel que se sienta cómodo comiendo carne, que coma carne. Los que no quieran comer carne, que no juzguen que come carne. Cada quien tiene su punto de vista, cada quien vive, cada quien tiene unas condiciones en su relación personal con Dios. Lo importante aquí es explicar realmente cómo yo, siendo luz, sin afectarme en mi camino como tal, puedo enseñar a la gente el camino hacia ahí ahora. Si yo no hubiese entendido eso, de que, mira, a lo mejor tú estás pasando por... Si yo no tuviese un pastor que me hubiese dicho, mira, a lo mejor tú no puedes pasar por esto ahora, pero no juzgues a los demás, mantente creciendo y más adelante a lo mejor puedes darle cara a eso. Gracias a eso, entonces yo puedo testificar a la gente, por darte un ejemplo, el alcohólico, puedo decir... yo era alcohólico, puedo meterme a la barra y predico porque yo sé lo que era estar ahí. Pasó un proceso, pero sé lo que está ahí. Versus decir, no, yo era alcohólico, yo jamás y nunca voy a entrar ahí. Y si por ejemplo, se hace ilegal predicar el evangelio y yo soy el único cristiano que puede entrar a esa barra, no voy a entrar. Entonces, ¿me entiendes? ¿Sabes? Eso hay que tomarlo con unas pinzas. Exacto. Cuando uno enseña eso. Porque, por ejemplo, debe un cristiano meterse en un ambiente secular a enseñar la palabra, definitivamente, claro, con sus condiciones, siempre y cuando sean cosas que no limiten quizás tu fe, porque entonces estás basando en tu fortaleza y no en la de Cristo. Como yo, mi aguijón nunca me lo van a remover, mi aguijón siempre va a estar ahí. Ahora bien, mi fe es la que decide si cedo o no cedo a esto. Yo creo que la pregunta, lo que pasa es que se fue para un lado que no, porque estamos hablando de podcast. Gracias, Omar. Hablando de entrevistas, estamos hablando de un debate. Y antes que todo, nadie va a un podcast a debatir de Biblia sin ser consolidado. O sea, tú, un recién convertido, no puede ir a discutir o debatir con Calle 13, con residente. Un recién convertido no debe meterse en ningún lugar de esto a hacer fuerza contra el ejército contrario. Yo
creo que cualquier cristiano consolidado con una identidad, porque lo que ha estado hablando de Eri todo el día es de identidad. El que escucha música secular y no le afecta es porque tiene identidad. Ya tú creaste raíces en el evangelio, ya tú creaste raíces en tu ética, en tu forma de ser, en tu moral, y eso no te va a mover. Uno puede meterse a cualquier lugar a llevar la palabra de Dios siempre y cuando tú no te salgas del camino de Dios y tú no hagas cosas que no debes hacer. ¿Verdad? Como dice, Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te pueda cubrir. ¿Sabes? Hay gente que se han metido a lugares a evangelizar, pero es hacer las cosas correctas. No es a mezclarse y hacer lo malo para después decir lo bueno, sino hacer luz en las tinieblas. Pero esto no puede ser para todo el mundo. Tiene que ser un creyente consolidado, una persona fuerte en la fe, que ya haya pasado unos procesos, que esa no sea tu debilidad, que no vayas a hacer que te metas a las justas a predicar y termine fumando pasto, bojacho por las cunetas, porque vas a dar un mal testimonio. Tienes que estar consolidado, espérate. Tienes que estar consolidado. Para esto se consolidan las personas. Las personas se consolidan, se educan, se disipulan. Y si están fuertes en la fe y puedes ir de dos en dos, como hicieron los apóstoles, mejor todavía. Pero Listo. Acepto tu punto, pero sin embargo, se me viene a la mente el caso de Héctor Delgado, el más conocido como Héctor el Father. Sí, es un cristiano consolidado y un cristiano que ya aceptó a Cristo, ya está todo bien, toda la cosa, porque le huye a la música, al género urbano, literal, para todo. Porque ese es su aguijón. Para cantar. Porque ese es su aguijón. Exacto. Como decía David. Pero Omar, lo que Omar está diciendo, lo que me da a entender a mí, es que si es un cristiano consolidado, él puede. Claro. Eso es lo que me... Claro, él debería hacerlo. Pues ya hemos contado claro que lo debería hacer. Pero pues bueno, él podía hacer un reggaetón cristiano. ¿Por qué él no puede hacer reggaetón cristiano, rap cristiano? Él lo puede hacer. Porque tal vez fue parte de su mala vida y no quiere volver a tener recuerdos. O no sé, o sea, no estoy inventándome. No, eso es algo... Ya eso es algo personal de él, pero si pero entonces no puede decir que no es un cristiano consolidado, porque si no se lo estaría diciendo a él. ¿Y cómo va a decir que un hombre de fe o un hombre, o sea, como él, no es un hombre consolidado? Si no se confundiendo lo que mal dijo. Él es un hombre consolidado que ha decidido no ir ahí por sus razones personales. Él tiene otras razones personales porque él piensa que el respeto de los que él le está predicando se va a perder al verlo ahí metido. Y él siente cierto desprecio porque es algo cultural. Él se convirtió en una iglesia pentecostal bien estricta, bien doctrinal, bien fundamentalista. ¿Tú me entiendes? Y en ese tipo de iglesia no aceptan la música urbana, pero él es un cristiano consolidado. Si no fuera consolidado, no hubiese hecho la película. Él hizo una película donde él actuó. Él hizo una película donde se metió a la discoteca. ¿En la discoteca? La hizo y bailó y todo en la discoteca y se sintió incómodo, pero la hizo. Lo que pasa es que él decidió irse por el camino del pastorado. Pasó de él decidió por ahí irse por otro camino. ¿Entiendes? Y pasó por ahí y él no quiere esa experiencia por sus razones, pero él es consolidado. Lo que pasa es que por razones personales él no lo quiere hacer. Entonces existen personas que también por razones personales no se quieran meter a discotecas. Claro, no también. Claro. Y no significa que no estén consolidadas. Claro. Y yo no he dicho eso. Sí, pero eso no se puede. Al punto es, volviendo a la pregunta principal, porque lo que pasa es que la pregunta fue, ¿deben los cristianos ir a los eventos seculares, este tipo de cosas como tal? Eso es algo que se tiene que explicar bien, porque lo que pasa es que yo no puedo pararme, por ejemplo, en un altar, en una tarima, o como cantante cristiano, o lo que sea, a decir a la gente, no pueden ir a este lugar porque son cristianos. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo, hay para cada ambiente, para cada cosa, hay una persona. Yo no soy, bueno, ese yo no puedo cantarte una balada, yo no soy baladista. Pero a lo mejor Michael puede cantar mejor balada. Yo a lo mejor puedo hacer un mejor reggaetón, pero Michael a lo mejor canta mejor una balada. Yo no puedo decirme que no, no puedes cantar balada porque yo no canto balada. Tú sabes, es explicarlo bien. Sabes, toda persona tiene que entender que cada persona tiene una relación personal con Dios. Y donde Omar puede hacer algo, a lo mejor yo no puedo. Exacto. Entonces, Vico sí hizo bien en la entrevista, volviendo al tema del podcast de Residente. Vico sí fue perfecto para ir, porque Residente jamás y nunca se hubiese sentado con Héctor.
Y a lo mejor esto tiene un conocimiento más grande que el de Vico, sí, suponiendo que, ¿verdad?, que hay un conocimiento más grande que el de Vico. Pero esto no era la persona adecuada para ese podcast. Porque esto era una persona que te da la Biblia de la A a la Z, del principio hasta el final de la conversación. Vayámonos a gente del género urbano de hoy en día, un Redimido, un Funky, simplemente no hubieran encajado en ese podcast. Vico es la persona correcta. ¿Por qué? Porque Vico sabe estar en lo secular, pero consolidado, como dice Omar. Pero con una. Vico pudo estar todo el debate, o sea, el podcast, pudo estar todo el. Y a lo último, ¿qué fue lo que él hizo? Si tú tuvieses un encuentro con un tipo barbudo, en las manos, pam, pam, inteligentemente, no le dijo, yo cuento con Cristo de saque. O está el versículo en la Biblia y dice, no, el tipo fue con sabiduría. O sea, se metió en la cancha de Residente, con el lenguaje de Residente. Lo descontroló, lo puso nervioso. ¿Sabes? Porque esa sabiduría, y Vico era la persona correcta para estar ahí, definitivamente fue lo mejor que hizo. Que el Residente cortó la entrevista y le editó para no verse mal, pues eso, otro punto. Sí, definitivamente. El más correcto del cristianismo puede ser Redimido, que escribe, que es rapero como él, le puede llegar más, claro. pero Vico sí tiene la filosofía para poderle hablarle a ese tipo de personas, porque Vico sí estudia mucha filosofía, estudió, o sea, inclusive se llama el filósofo de rap, en un momento dado, tú sabes, y él se llamó así, y él pues él domina mucho esos temas, y cuando digo lo de consolidado, es que no debe una persona que no esté preparada espiritualmente meterse en lugares que no debe meterse, simplemente eso, claro. Si tú te sientes preparado espiritualmente, si se te discipuló, pues ves de misión y es lo que tienes que hacer, eso es todo. Bueno, en este podcast también pudimos ver que Residente dijo algo como: si yo algún día llegara a confirmar mi fe en Jesús, llamaría a Farruko para hacer un tema con él. Lo dijo así como en tono de broma, y fue algo que mencionó durante el podcast. Si yo, el tipo empieza a hablar, yo le voy a decir, cabrón, ¿qué tú eres? Exacto. Entonces él me empieza a tirar una película bíblica, pues entonces le voy a decir, caballo, o sea, tú eres el caballete, es sí, real. Y te dice sí. Sí, Hacho, pues entonces, dale, Hacho, llamó a Farruko. Mire, caballo, tenía razón. Vamos a meterle al coro, tú vas a meter el coro. ¿Ustedes creen que esto pueda llegar a pasar en un futuro? ¿O realmente creen que por como es Residente, realmente esto no pueda pasar? Y hay si que ver si Farruko escribe. Y si su opinión es que puede pasar, ¿cómo se imaginan este junte de estos dos? Hay que ver si Farruko escribe. Bueno, entonces Residente lo respete y ya el tema. Si lo mencionas porque quieres hacer el tema con él, algo de saber, digamos que se escribe. Bueno, pero es que por eso digo, porque fue en tono de broma. Digamos que se escribe. A lo mejor fue sarcasmo. ¿Cómo crees que esto podría ser posible? ¿Que él se vuelva el cristianismo? Bueno, sí. Dentro de la música es más posible que dos cantantes seculares, millonarios, multifamosos, pero cuando se hagan atención, haga un tema. Es más probable que un tema dentro de los pilares de los cristianos pase eso. En los seculares más, es realmente. Hay más razones para que no pase, pero lo secular es más posible que pase que lo cristiano. So, yo creo que sí. O sea, hay más, un junte de Farruko y Residente. Farruko haciendo un coro y Residente tirando versos ahí en contexto bíblico y hablando del hombre de la llaga que Dico le dijo y que diciendo que me restregaron contra el piso como le pasó a Pablo en el caballo y toda la cuestión. Cacho, salvaje. Yo creo que en algún momento Residente va a tener un encuentro con la verdad. Claro. Tú puedes ver en sus canciones depresión, que él mismo lo ha dicho, depresión, todas las cosas que le ha pasado. Lo que pasa es que cuando tienes sed, tú tienes que acercarte a la fuente. Y si tú desconoces que existe una fuente, te vas a deshidratar y vas a terminar muriendo en el desierto, porque él no conoce esa fuente. Y si le han hablado de la fuente, vacila con eso y bromea. Pero realmente, en algún momento, yo sé que él va a tener un encuentro con Dios. Él va a tener un encuentro con Dios, ya sea como él le quiera llamar, algo superior. Y yo sé que si él llega a sentir lo que nosotros hemos sentido, va a decir en las palabras que él usa, mira, pip, yo tuve un encuentro, pip, esto que yo sentí está, pip, diantre, pip. ¿Tú me entiendes? Y yo sé que ¿verdad? Él puede tener ese encuentro y hay que seguir orando por él. Vamos a poner nuestras oraciones para que tenga ese encuentro.
Y realmente verlo rapeando con Farruko, yo sé que se puede dar y sería un buen exponente, un tremendo exponente, y sería de los que defendería la fe a capa y espada, tirándole al pastor que está torcido, a la iglesia que es injusta. Él sería así un revolucionario. Esa palabra de usar, revolucionario. Él sería un revolucionario. ¿Tú qué crees, Maker? Bueno, obviamente la respuesta que dio Residente fue 100% de broma o como vacilando con lo que Vico mencionaba, pero yéndonos a esta ilusión y que esperemos en Dios que así sea, pero viéndolo en un futuro que esto se dé, que Residente se tope con la verdad, creo que sí se daría porque inclusive en lo secular, cuando se habló del junte de Bad Bunny con Residente, muchos dijeron que no se iba a dar o simplemente porque cada quien tiene una línea completamente diferente y se dio. Entonces, pues ya viendo si Residente llega a este punto donde él se convierta al evangelio, él se toque con la verdad de Jesucristo, sin duda creo que se puede dar algo bastante chévere ahí, como decía Derek, Farruko cantando los versos, tirando algo ahí bien, bien duro y recibiendo, tirando, exacto, tirando los chanteos y todo, creo que saldría algo bastante, bastante chido. Bueno, en lo personal, yo sería una de las personas más felices que se diera de pronto ese monte, porque Residente me gusta como escribe sus letras, o sea, es muy, obviamente hay letras que sí son muy pi, como dice Omar, pero de resto, su lírica es brutal. Que me gusta mucho el talento de los dos artistas y sería súper genial que pasara. Ojalá pase, ojalá se dé, se pare, se junte y pues Residente pueda conocer al Dios que nosotros conocemos y pueda sanar de pronto aquellas cosas que tiene que sanar en su vida, conocer al Dios de verdad. Entonces, nada, eso fue como nuestro debate de hoy. Gracias, chicos, por acompañarnos hoy. Nos despedimos entonces hoy en lo que es Expansión Musical, en este programa que es Debate Urbano. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, este programa lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Expansión Musical TV, Debate Urbano. Una vez a la semana estamos sacando programa. Si ustedes tienen de pronto algún tema que les guste, nos lo dejan saber en los comentarios. Y con gusto lo vamos a estar mirando para hablar. También tenemos redes sociales, nos pueden encontrar como @expansionmusical en Facebook y en Instagram. Y pues eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Dejen saber también lo que piensan ustedes acerca de nuestras preguntas, acerca de lo que dijimos. Y estaremos pendiente respondiendo. Mi nombre es Carlos Gallego y hoy me despido. Mi nombre es Omar y me puedes conseguir en como Omar Doble en Flu o Instagram. Díselo, Derek. Bueno, yo soy la barranca, la manifestación bloque. Derek Sander, me consiguen en Instagram como Derek Sander, en TikTok como Derek Sander 24. Duro, y pues a mí me encuentran en Instagram como MakerRam92. Por ahí estamos tirando información. Gracias a Dios, si no es que ya están viendo este video y ya llegamos a los 10,000 seguidores, pues estamos dándole duro ahí, así que igual los espero por allá. Y en YouTube como Maker Kid TV, así que por allá los espero. No, anuncio no pagado. Yo no dije mi arroba soy Cara Gallego. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye. Para este y más noticias, suscríbanse y manténganse conectados a expansionmusical.com, la de los estrenos. Ah, y no se olviden de cliquear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo.